Saludos, locones y locones. Yo soy el Locón Gamer. Vamos a empezar con novedades sobre el mundo de los videojuegos. Inmediatamente vamos a empezar con la presentación de las RDNA 3 de AMD. Se presentaron dos tarjetas de video, la RX 7900 XTX y la RX 7900 XT. Entonces, que esta arquitectura utiliza una fabricación de 5 y 6 nanómetros, también su diseño del chiplet, así se llama chiplet. Ahí ver en pantalla cómo es el SoC, ¿no? Lo que es el chip. Ahí verá el chip. Y bueno, también será compatible con DisplayPort 2.1. Ahí estará viendo algunos datos interesantes de la tarjeta. Hay una de 20 GB, la 7900 XT, y ya hay otra de 24 GB, que es la XTX. Entonces, que bueno, los datos, como siempre, ¿no? Ahí estará viendo en cuanto a la potencia. Realmente siempre te vende lo mismo, que bueno, que es más potente que la otra, que esto, que aquello. Según se dice, un 50% más eficiente que la generación pasada. Entonces, que solamente va a consumir 350 watts, lo que es el modelo más potente, 355. Tendría unos 61 teraflops de potencia, de rendimiento. Según ellos, rinde hasta un 70%, con respecto a la Radeon 6950 XT en 4K. También se anunció lo que es la super resolución 3.0. También se acaba de anunciar aquí. Realmente muy interesante, todo muy interesante. Vámonos realmente a lo que a la gente le interesa. Parece que es un gran salto. No creo que vaya a competir con la 4090. Creo que se quedaron cortos contra la 4090, pero viene a competir con la 4080. Viene a competir con esa gama. Nvidia sigue sola en la gama ya muy alta, ¿no? Entonces, que bueno, ahí estará viendo el precio muy, muy bueno. Lo que es la 7900 XT costaría $900 y la que es XTX costaría $1000. Al parecer esta, la XTX, sería, no sé si más potente que la 4080. Habrá que ver, puede que sea un poco más potente, pero tiene muy buenos precios. Veremos cómo Nvidia responde, porque la verdad sus tarjetas están muy caras. Tanto la gama alta como la 4080, muy cara. Y ni se diga la que se canceló, que era claramente la 4070. Y era menos potente y pasaba de los $1000. Bueno, si esta tarjeta te da un rendimiento, aunque sea de un 30% menos, por menos de $600 comparado con una 4090 o $800 dependiendo, realmente tampoco está mal. Una 4090 ahora mismo nadie le encuentra de que por 1700, muy difícil 1800, dependiendo realmente el modelo. Entonces, que creo que lo hizo muy bien AMD, buen precio. También hay que decir, que no me quiero ir sin decir esto de este bloque, también AMD lanzó indirectas. La tarjeta es pequeña, utiliza dos pines PCI Express. No necesitas cambiar tu caja, tu key. No necesitas cambiar tu fuente de poder. Te ahorra todo eso, ¿eh? Que si vas a pasar a una 4090 o hay que ver una 4080 que consume más electricidad, consumen más watt. Entonces, que hay que tener cuidadito con eso. Que realmente esto, lo que le jugó en contra con los Ryzen, que había que cambiar la placa madre, la RAM. Aquí con las GPU hace lo contrario. Te puedes quedar con tu propio key o caja, como le digan en otros países, con tu fuente de poder. Realmente es una nueva arquitectura RDNA3 que no consume tanto. Entonces, que por ese lado también gana ese punto, porque hubo mucha gente que tuvo que comprar power supply, fuente de poder,
tuvo que cambiar el qué y la caja y se va un buen dinero. También se pudo ver en el evento de AMD, ya enfocándome en otra cosa, Halo y lo que sería el Ray Tracing de sombra. Mucha gente ha estado, ¿no?, como burlándose del Ray Tracing de sombra de Halo, pero eso es lo que hace el Ray Tracing. Claramente, como que es más real, es en tiempo real y calcula la sombra cómo se mueve a tiempo real. Hay gente que no lo notaría simplemente porque, bueno, dice, bueno, pero sin Ray Tracing apagado se sigue viendo una sombra que está ahí, punto. No es una sombra que tiene vida. Con Ray Tracing claramente le da vida. Se ve más detalle, más de todo. Esto hará que Halo funcione mejor o no, pero es un detalle. Ellos habían prometido Ray Tracing. Yo hubiese elegido Ray Tracing de reflejos. Yo creo que le pegaba más a Halo de reflejos. Entonces, que esto también se vio en AMD, donde destacaron mucho el Ray Tracing de sombra. Y donde dice que su Ray Tracing va a mejorar, no dejan claro si va a seguir siendo por software y no por hardware como lo tiene Nvidia, pero según ellos, bueno, supuestamente será mucho mejor el Ray Tracing. Y también, volviendo con la Super Resolución 3.0, supuestamente duplicará los FPS de la Super Resolución 2.0. Entonces, ¿qué? Muy bien aquí. Ahora pasamos con el siguiente tema. Pasamos ahora con otro videojuego que va a tener Ray Tracing y es Forza Horizon 5. También es compatible con Super Sampling 2.0 y Super Resolución 2.0. Entonces, que ahora va a tener Ray Tracing en pista, como se puede ver. Y bueno, será muy interesante ver los reflejos, todo esto. Que la verdad se echó en falta esto, que empecé no tuviera Ray Tracing en pista. No sé si se agregará en Xbox, no lo sé. Creo que si se le agrega Ray Tracing, habría que poner resolución dinámica o algo así. Entonces, ¿qué? ¿Por qué cuesta el Ray Tracing? Ray Tracing para Forza Horizon 5. Si antes se veía de escándalo, imagínense ahora con Ray Tracing en tiempo real en pista. Se verá impresionante. Pasamos ahora con el tráiler de Sony Frontiers y es que se llama Showdown Impresionante. Ahí estará viendo el tráiler. Este Sonic tiene muy, la verdad, muy buena pinta. Me ha gustado todo lo que he visto. Sale antes que God of War. Mucha gente no le está prestando atención, pero se viene un gran juego. No le tuvo miedo y lo va a lanzar el Sega un día antes que God of War, pero este tráiler, la verdad, súper, súper bien. Y al final, ¿no?, como termina Sonic, con lo que sería, parece, la pelea final, pero te dan un adelanto, un trozo de Sonic en Super Saiyajin, Super Sonic, peleando, ¿no?, con este robot gigante o este enemigo gigante. Este juego, la verdad, se ve muy bien. Me gusta lo que he visto. Y parece que por fin va a salir un Sonic en condiciones 3D. Porque realmente tienen tiempo que rebalan demasiado con los Sonic 3D. Pero impresionante el tráiler. Pasamos ahora con Sobredosis. Y es que se han filtrado algunas imágenes. Ahí ver en pantalla de lo nuevo de Kojima. Supuestamente este sería el juego de Xbox. Bueno, el personaje que está, creo que está en Death Stranding. No sé si es la que se llama Mama o Mamá, pero esta chica la he visto en Death Stranding. Parece que la va a utilizar. Las imágenes se ven muy borrosas. Parece que le pusieron filtro para que no se vea bien. Pero supuestamente son imágenes de Sobredosis. Las imágenes la ha publicado una web supuestamente polaca. Y ahí estará viendo las imágenes. Pero parece que será el mismo personaje de Death Stranding. Creo que se llamaba Mama Install o algo así, creo, no sé. No he jugado Death Stranding todavía. Entonces, qué interesante, muy interesante las imágenes del videojuego de Kojima de Sobredosis, que se dice que es el videojuego que estaría desarrollando para Xbox. Pasamos ahora con God of War Ragnarok. Y bueno, así, para que usted tenga una idea, ya está corriendo God of War Ragnarok en PlayStation 4
Vamos a ver el sonido de una persona jugando. Vamos a ver cómo suena. Bueno, como pudieron ver, claramente como una turbina de avión. Lo que vamos a jugar God of War en Play 4, eso es lo que toca. Una turbina de avión. Entonces, qué bueno. Este videojuego exprime al máximo una PlayStation 4 y una PlayStation 4 Pro. Realmente ya, aunque el juego no evoluciona tanto. La verdad, el juego no evoluciona tanto. Ahí verá unas comparativas de IGN donde está comparando los dos videojuegos. Donde, bueno, lo que más se nota es resolución, lo que más se puede notar y algunos como detalles, texturas o algo así. Pero parece que es por la resolución o simplemente es como que si las texturas estuviesen en alto en PlayStation y, bueno, en PlayStation 5 y en Play 4 como en normal o bajo. Pero se ven casi prácticamente idénticos, lo que cambia claramente la resolución y los FPS, pero prácticamente la versión de Play 4 no tiene nada que envidiarle. Es una consola, bueno, de 2013, aunque la Pro creo que salió 2017 o algo así, no recuerdo bien la fecha. También se pudo ver a John de Digital Foundry diciendo que God of War corre al máximo como si fuese un port de PC en Play 5, dejando claro como que la versión de Play 5 es como si fuese en PC. ¿Por qué John dice esto, aunque es un juego cross-gen? Claramente está utilizando toda la potencia de Play 5, sí, pero ¿de qué manera? La manera de que este videojuego aprovecha la Play 5 simple y llanamente es desbloqueando los FPS. No es que es un juego pensado para Play 5, desarrollado para exprimir Play 5, pero la única vía que ha encontrado Santa Mónica es desbloqueando los FPS. Así es que aprovecha la potencia de Play 5. Incluso no hay modo 120 FPS como se estaba hablando. Hay un modo 120 Hz. Hz no es igual a FPS. Que muchos ya entendieron por fin. Porque, por ejemplo, este videojuego llega apenas a 90 FPS. Se mantiene 80, 90. Tirando a todo lo que puede dar Play 5 con ella. Cuando tú desbloqueas los FPS, la consola te va a dar lo que puede. Igual que la tarjeta de video. Igual que un procesador. Te va a dar todo lo que puede. Dependiendo, claramente dependiendo del videojuego. Pero así es que aprovecha este videojuego a Play 5, con la resolución y los FPS, porque tú puedes buscar, que yo lo demostré en mi podcast, coger la 4090, poner el videojuego de Counter-Strike GO y ponerlo a 4K y desbloquear los FPS y pone a trabajar una 4090 casi a un 80%, y si lo subes a 8K, la pondrá a trabajar sobre los 90 o casi 100. ¿Por qué? Siendo un videojuego viejo, ¿por qué? Porque los FPS están desbloqueados y tú, de la única manera que puedes aprovechar una tarjeta así, es jugando a mayor resolución y desbloqueando los FPS. Así es que PlayStation 5 aprovecha la potencia en God of War, simplemente desbloqueando los FPS, pero se queda corta la consola. No puede con 120 FPS, se queda a 90 y a 80 como está viendo en pantalla. Pero John sale claramente maquillando, diciéndote: oh, la versión de Play 5 corre como un PC. Sí, corre como un PC. Es que la versión de Play 5 es como un remaster. Ya yo lo dije. Más resolución, más FPS, más modo. Lo típico, como por ejemplo Uncharted 4, como por ejemplo Ghost of Tsushima. Esa es la diferencia. Simplemente estamos hablando de lo técnico, porque hay gente que dice: tú siempre lanzándole M. No, no, no. Estamos hablando la verdad. Aquí se habla la verdad. Pero yo no estoy hablando que el final, que el juego, que el gameplay, que esto. Yo no he jugado. Cuando yo lo juegue, yo opino de eso. Pero quererte vender como lo está haciendo Digital Foundry, que es como un PC, claramente sí, desbloqueando los FPS. Solamente estoy aclarando y diciendo la realidad, que este videojuego
es que este videojuego no fue pensado para Play 5. Todo cuando lo juegue en Play 5 se dará cuenta de que si hubiese sido exclusivo, hubieran cosas diferentes. Señores, hasta la próxima.